Estamos en Espacio Ciudadano, auditorio y hablando de temas importantes, temas que a ustedes sin duda le, le interesa conocer, tener la opinión de un experto que está haciendo un análisis no solamente en materia de feminicidios, de violencia, sino también en materia de educación porque no podemos desligar una cosa de otra. Es indudable que la educación va de la mano con la prevención. Y esto va a redundar, eh, teniente Manuel Guzmán, en la disminución o posiblemente el aumento de los delitos. Y bueno, llegando a este punto que, que al, al que llegamos hace algunos instantes, el tema del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, me gustaría conocer su, su opinión, teniente, como ciudadano, como experto en materia de seguridad, pero también como padre de familia, ¿por qué no? Eh, ¿Se le ha vendido mucho la idea a los papás de que.? Una vez de que el Estado asuma la tutela de, de la educación, iba a haber algunos perjuicios para los padres de familia que durante años han estado soportando económicamente el, los pagos en, en materia de infraestructura de las instituciones educativas. Sin embargo, vemos muchas escuelas construidas todavía de carrizo, de láminas, sin agua potable, sin servicio de sanitarios, eh, operando en condiciones realmente precarias. ¿Qué va a pasar con los padres de familia, eh, Teniente? Fíjate, tuyo, que... Bueno, como ciudadano, ¿no? Lo estamos claro. observando como ciudadano. Yo, aquí tiene que, tiene que hacerse lo que la ley dice, que es una educación gratuita, entre otras cosas, ¿no? Gratuita. Y si anteriormente, como una costumbre, se le pedía la participación a los padres de familia para dar cuotas, para el ingreso, para el, otro tipo de cosas, para el mantenimiento de la escuela, eso debe dejar de existir. O sea, ya los padres de familia. No tienen por qué aportar un solo peso para la educación de sus hijos en una escuela pública. Apenas el, el secretario de Educación Pública, Emilio Chofer, hizo un anuncio por ahí y eh, dio a conocer cifras millonarias que se van a invertir precisamente en materia de educación en Oaxaca, tanto para la reactivación de las escuelas, para eh, instalar algunos programas que por ahí estuvieron perdidos. Me llama mucho la atención, Teniente Guzmán, Manuel Guzmán, que en cinco años Oaxaca. Se ha endeudado hasta en un 300% en comparación al, al gobierno que lo que lo antecedió es una, una deuda de prácticamente 18,128 millones de pesos las que tiene la que tiene en este momento el actual gobierno del estado. Fíjate que llega, eh, pues llegamos al mismo puerto, o sea, hablamos de una danza de millones de pesos y como ciudadanos nos preguntamos en dónde están. ¿En dónde están, estimado Antonio? A mí no me parece correcto, no me parece correcto que en las comunidades más alejadas de nuestro Estado, allá donde los niños se mueren de una diarrea maltratada, allá donde las mujeres se mueren de un parto, allá donde la miseria es recalcitrante, donde no tienen forma de vivir más la de comer una sola tortilla al día, no merezcan la atención de sus gobiernos. Si nosotros que estamos en el área urbana reconocemos tantas carencias, ¿por qué no nos ponemos en los zapatos o más bien en los guaraches o más bien en los pies descalzos? En los pies, en los pies descalzos de toda esa gente tan necesitada. Pero pareciera ser que las víboras solamente muerden los pies descalzos. Y es ahí donde estamos matando a nuestros paisanos, es ahí donde los estamos abandonando y donde los estamos excluyendo. Me parece que el gobierno del Estado debe tener la suficiente moral para poder explicarle a cada uno de nosotros cómo han destinado todos esos recursos millonarios. Hablamos de un desempleo brutal y recordemos que el desempleo es parte importante de la delincuencia, la pobreza extrema, la falta de alternativas de empleo, claro. ¿sí? la falta de posibilidades para tener a, algún recurso para satisfacer necesidades de cobijarse, guarnecerse, al, a, alimentarse, ocasionan que las personas ocupen como recurso único el robar, el asesinar, el matar para poder comer. Entonces este asunto de la delincuencia y del delito tiene una serie de tonos de carácter social que se deben atender, vuelvo a repetir, con la suficiente transversabilidad institucional que se merece. O sea, un programa, oportunidades prospera, como se llame, de determinada cantidad a una familia, no le va a resolver su problema de sustento. Nada más va a ser un paliativo transitorio, sí, claro. momentáneo, para poder algo, comer algo más que una tortilla, algo más que una tortilla. Pero paradójicamente, paradójicamente, los pobres, los pobres son los que han hecho que el rico los gobierne. Los pobres, por esa maldita necesidad del hambre, dejan que se les coaccione, venden su conciencia, venden su voto y poco hacen después para exigir que les regresen lo que tanto les prometieron entonces tú te puedes preguntar por qué el delito o por qué tantas o por qué la criminalidad o por qué el crimen organizado el narcotráfico las grandes fugas yo te contestaría que todo empieza en lo común asesinatos de periodistas, asesinatos Oiga, ¿qué, periodistas? Qué, 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 ¡qué situación tan increíble! no ya cuando se atenta contra la libertad de expresión Estamos hablando de un Estado fascista, de un Estado en donde ya no hay tolerancia absolutamente a nada. Pero fíjate que, yo, yo nada más concluyo mi comentario que quería decir. Ha habido, cuando el, gener, cuando el delito, ha habido gente que por una medicina, por una medicina, Antonio, roba y hasta asesina en una farmacia. Por una medicina. Sí. Eso lo cambia para llevarle esa medicina a su hijo, a su esposa, a quien sea. Sí, sí, sí. O sea, estamos en ese grado de crudeza. Respondiendo a tu pregunta, hay muchos, mira, el rendimiento de los funcionarios públicos debe ser de acuerdo a la ley y debe, y debe demostrar avances, objetivos, objetivos, o sea, no agarrar una libreta de estadísticas y manejarte porcentajes que son intangibles. Deben ser demostraciones tangibles. Y cuando el funcionario se da cuenta que sus mentiras, que su fachada, que su cortina de humo fue detectada por profesionales del periodismo, los toma como si fueran sus enemigos. Y es cuando el funcionario empieza a pensar cómo exterminar a ese enemigo, en lugar de pensar, decirlo, lo llamo, lo involucro, le explico y le informo qué es lo que estamos haciendo. Se ha convertido el periodista en un enemigo. ¿En una amenaza para los gobernantes? Para algunos. Para algunos, y además su enojo es tan radical que se traduce en muchas sospechas ¿no? de asesinatos. La experiencia que yo he tenido con los medios de comunicación ha sido mucho, muy interesante, porque en nuestros tiempos de, dir de dirigir las corporaciones policíacas, yo me acercaba mucho a ellos para pedirles su opinión. O, o, o platicar con ellos en el sentido de que sabían claro. de lo que estaba sucediendo dentro de la policía, dentro de la cuestión delincuencial de la ciudad, del estado, como fuera, y entonces teníamos una intercomunicación de información que nos hizo tener una buena convivencia, ¿no? una buena convivencia y además siempre abriéndole y compartiéndole toda la información que teníamos en el momento al respecto de nuestras actividades. Yo siento que el oficio de periodismo dejó ya de ser un oficio, ¿eh? ya es una ciencia. Ya el profesional del periodismo, el que elabora reportajes, artículos, columnas y una infinidad de situaciones dentro de los medios de comunicación, es una persona que ya está entregada a ese, a ese asunto que se llama comunicación y que tanto le sirve y tanto necesita la sociedad. Yo no entendería una sociedad... Sin la participación de los periodistas. No le entendería, porque entonces es sin la participación de los periodistas, entonces sí sería una sociedad caótica en materia de impunidad. Claro. ¿no? Y parece ser que hay algunos lugares, algunos estados, algunas ciudades, en donde los que gobiernan quieren precis precisamente aplicar la ley mordaza para poder seguir hinchándose de dinero, privilegiando a su familia. Privilegiando a sus amigos y además robando impunemente, arbitrariamente y sin que nadie les diga nada. Yo creo que aquí se tiene que hacer un acto de conciencia y de reconocimiento para todos los que están dentro de los medios de comunicación, porque ya no es un oficio, ya no es una, ya no es una profesión riesgosa. Ya es una, ya es una profesión que puede terminar en una tragedia. Que es diferente. Que ha terminado? En muchas no, tragedias. en muchas tragedias. Sí, claro. O sea, ya no es el asunto que, que pienses, híjole, a, ver, a lo mejor me atropellan, ¿no? Ahora vas a pensar, me matan. Sí. ¿No? Pero además, antes de matarme, me torturan, me matan y me dan el tiro de gracia. Como si fuera de verdad algo este, irregular, anormal. Yo creo que. Los tres niveles de gobierno tienen que ponerse a trabajar mucho en eso para que la sociedad reciba la calidad informativa en tiempo, en frecuencia, en espacio que necesitamos tener. O sea, no es muy saludable que la gente no sepa, por ejemplo, dónde puede poner una denuncia qué sucede con, lo, con, 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 lo, con el comportamiento institucional de determinada dependencia, cuáles son las exigencias, cuáles son las molestias, pero también cuáles son los resultados, porque los, los comunicadores no solamente aplican una crítica que es muy constructiva, sino que también informan lo que está haciendo una institución. Y eso es lo que no califica el que gobierna o el que administra, sino que se va por la teatriba por el enojo, por la molestia, de una crítica que ni siquiera se da el tiempo para pensar si es de descalificación o es constructiva. Y hasta donde yo sé, mi estimado Antonio, hasta donde yo sé, el verdadero ciudadano peligroso no es el que todo lo critica, es el que todo lo aplaude, ese es el ciudadano peligroso. Los que nos estamos conformando y estamos habituándonos a, a estos niveles de, de violencia. Así es. Hablemos de feminicidios, hablemos de corrupción, hablemos de desvío de recursos, hablemos de asesinatos. Nada más se trata de personas, Antonio. O sea, bueno, a ver, trata de personas, o sea, van a, está muy dirigido a, 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 a las mujeres, sí. pero también hay contra niños, contra adolescentes, contra hombres incluso, que los ponen en estado de esclavitud. Bueno. En la trata de personas, igual, desapareció una mujer. Lo complicado de este asunto es que, si desapareció para que la prostituyera, para que la esclavizaran o para traficar sus órganos. Entonces, estamos viendo cómo un delito tiene vertientes sangrientas, criminales, crueles, funestas. Y eso es lo que la autoridad tiene que impedir en la medida de sus posibilidades. Para eso les pagan, para eso les dan suministros, para eso les dan logística, para eso el Estado mexicano les otorga un presupuesto dispendioso, amplio, en cuestiones de seguridad, como nunca, como nunca las corporaciones policíacas tienen a su alcance el recurso económico para eficientar sus servicios. Ese dinero, Antonio. Ese dinero que reciben las corporaciones policíacas, que reciben los gobiernos, es dinero de la sociedad, es dinero de tus impuestos, de mis impuestos, de los del joven, los del camarógrafo. Son nuestros impuestos los que se traducen en recursos para los gobiernos. ¿Y qué recibimos a cambio como sociedad? Eh, hablando en términos de seguridad, más robos, más asaltos, más secuestros, más impunidad, más abuso, más exceso, más negligencia. Eso es lo que nos están regresando por el dinero que les estamos dando para su salario, para su equipo, para todo. Teniente Manuel Guzmán, ha sido un gusto poder platicar con usted. Lamentablemente el tiempo en este programa Espacio Ciudadanos se nos ha terminado. Auditorio, solamente les recuerdo que con la finalidad de que los oaxaqueños conozcan las actividades que realiza el CRID de Oaxaca, surgió la campaña. Teletón Abierto que consiste en visitar este espacio de forma gratuita de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al número 502-1100. Y bueno, este, este espacio está totalmente abierto para usted. Si tiene el deseo o el interés de conocer qué es lo que está haciendo el Teletón, puede usted acudir de forma gratuita a conocerlo. Muchísimas gracias, Teniente Manuel Guzmán. Bien, ha sido un placer platicar con usted, conocer todo este análisis en, tor en torno a varios temas que nos preocupan aquí en Oaxaca Auditorio. A usted le agradezco el favor de su atención. Lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias.